Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que os he dicho. Este es un programa que lo que hace es, le das al botón de hablar, escucha lo que le diga y te lo busca en YouTube. ¿Vale? Problema que tuve, que por ejemplo el tamaño de la letra era 14 y estaba en ancho automático. Entonces la persona, ya lo he dicho, esto fue una persona con Alzheimer o con demencia senil, tienes que identificar el nivel cognitivo, va a llegar un momento en que se lo vas a tener que hacer tú. ¿Vale? Pero los médicos recomiendan que todo lo que puedan hacer lo hagan, todo lo que sea manipulación y eso está bien, ¿vale? Cuanto más practiquen, mejor. Que no puedes, bueno, pues no pasa nada. Entonces está bien cuando trabajas con gente así, porque con ellos no, quiero decir, ellos no te van a hacer nada porque no quieren, ni para fastidiarte, como los adolescentes, sino que ellos no lo hacen porque realmente no pueden. Entonces tú estás tranquilo de que cuando le pones las cosas porque ellos no pueden. Entonces, mejora, ¿qué voy a hacer ahora mismo? Y ya digo, no tiene que ser nada más complicado, pero sí tiene que estar hecho con cariño y con idea. Por eso el próximo día voy a hacer un pitch. ¿Sabes lo que es un pitch? No, ¿no? Bueno, pues en Hollywood un pitch es cuando tú tienes una idea de una película, el productor tiene 400.000 cosas que hacer, entre otras, y tienes 2 minutos para venderle tu idea. Y lo que tú le digas decide si te doy 100 millones de dólares o no te los doy. Así de simple. Un pitch es 1 minuto, me tenéis que contar la idea que tenéis y luego hacerla, claro. No me vaya a contar una idea súper chula y luego hagáis un truño. No, yo quiero hacer esto, que es muy fácil, pues ya está. A mí no me importa. O sea, no me importa. Cuanto más bonito quede, mejor. Pero a mí lo que me importa es ir a la Asociación de Alzheimer y decirle, hemos hecho esto. Aunque sea muy fácil, esa gente lo va a valorar, va a decir, hostia, está chulo. Y otra cosa, que era lo que nos he dicho antes, que es que no quiero coger ninguna asignatura, pero vale, tú haces un problema de matemática y eso se queda ahí, no lo ve nadie más. Sirve, sí, va a servir dentro de 10 años, cuando tú tengas tu carrera, todo lo que estás aprendiendo te va a servir, pero no tiene un resultado ahora. Esto sí tiene un resultado ahora, si lo hacéis medio bien. Y yo voy ahí para que tenga un resultado, para que los 2 o 3 que vengan conmigo digan, mira, pues se lo hemos enseñado, y le cuento a los demás, pues mira, estaban allí entretenidos con lo que hemos hecho nosotros. O sea, sirve de algo y sirve para ayudar a los demás. Y lo más importante para mí no es eso. Una cosa sí, le hacen una cosa, pero lo más importante para esas personas no es que les haga una aplicación. Lo más importante para mi suegro no es que yo le haga una aplicación que esté con el móvil. Lo más importante es que esté al lado de él, enseñándoselo, dándole el móvil, jugando con él. Eso es lo importante. Esto es una excusa nada más. Visorware, reconocimiento de voz, texto leído, no sé qué. El programa es muy simple. Cuando le doy al botón de hablar, punto clic, llama al reconocimiento de voz para que tenga el texto. Y os sale la aplicación que sale siempre en el móvil. Cuando le dais a reconocer texto, sale como un micrófono así, ¿no? Sale el micrófono para que tú hables, te reconoce el texto y lo manda a la aplicación. Reconocimiento de voz 1 después de obtener texto. Cuando termina de obtener texto, pone en el texto este que yo he puesto aquí, que está vacío ahora mismo, lo que tenga. Por ejemplo, Juanito Valderrama, pone aquí Juanito Valderrama. Eso lo podría quitar, pero no lo quito para probarlo yo, para ver qué funciona. Y luego llamar Visual Web y ir a la URL. ¿A qué URL? Pues fijaros. Esta es la dirección, tú le añades lo que quieras, que va a ser el resultado. Y lo que hago es sustituir en el texto, a ver cómo lo explico. Si buscáis en YouTube, vaya a ver que en YouTube, si tú pones Juanito Valderrama, te va a poner no sé qué, no sé cuánto, search Juanito más Valderrama. Entonces lo único que yo estuve buscando, una función que me convierta los espacios en más. Me convierte los espacios en más y lo que manda es su youtube.com resource query igual a Juanito más Valderrama. Lo manda, me sale en el visor web y la persona le da. Segundo problema, cuando la persona le da el vídeo, ¿qué le pasa? Que le sale publicidad. Entonces una persona que no sabe, ni se ha metido nunca, dice, ¿esto qué es? Esto son anuncios. Te salen anuncios, quillo. Ya está. ¿Cómo lo pongo en el móvil? Lo puedo conectar y probarlo, pero es que yo quiero que vaya en el móvil instalado. Entonces, generar APK. ¿Sabéis lo que es un APK, no?
Pues podéis poner la APK o... Y no me acuerdo, lo he estado la semana pasada y no me acuerdo. A ver cómo se hacía. Compilando, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Mira, me dice haga clic en el botón para descargar la aplicación, haga clic derecho sobre ella para copiar un enlace de descarga o escanee el código en un escáner código de barra para instalarla. Voy al escáner QR y me la instala y me pone un icono y todo. Lo que pasa es que el icono es muy feo porque no le he puesto nada, pero bueno, ya está. Le voy a dar a abrir el sitio web a ver lo que me sale. Me da descargar y me va a decir que cuidado. Es posible que el archivo sea dañino. Cuidado, ¿eh? Descargar de todos modos. Abrir. Y cuando lo abro, pone instalador de paquetes. Solo una vez. ¿Quiere actualizar esta aplicación? Sí, porque yo ya la tengo instalada de antes. Lo pasa, lo único que me sale con el icono del App Inventor, pero a mí me da igual. Y ahora la vamos a probar a ver si funciona. Abrir. Venga, a ver si te reconoce a ti la voz. Lo que tú me digas, ¿vale? Con... Ha puesto ping pong es un muñeco. Venga, ya lo tenéis. Pero es que no sé qué decir. Dime tú a alguien que te guste. Ya, callarse. ¿Y por qué os reís de la gente? Qué coraje me da, tío. Pon José Luis Bucero Vilches. No sale. No sale. Salgo yo cantando. El pon no hace falta que lo diga, ¿vale? Pero yo, si no lo busco también. Está acostumbrado a usar el sí. Pero luego sale Manolo Escobar, o sea que regular. Por favor, ¿podéis decir otra cosa que podamos poner la música bien? Alguien que cante bien, por favor. Pero no digas pon. Camarón de la isla. La cosa es que la persona tenga que ir a interactuar lo mínimo, ¿vale? Que tenga que hacer un clic y otro clic y ya está, y arrastrar un poquito, nada más. Pero la publicidad me fastidia, ¿vale? Mira el grupo para que no se rían los demás, ¿vale?